Bienvenidos a La Guarida, soy Meteos y estamos en un nuevo directo. Exacto, Ians, esto irá para YouTube. Este ya es el tercer directo, aunque técnicamente no he subido el segundo porque me está tardando la vida en bajarse, pero bueno. Un saludo a Nightmare Ward, a Ians, a Negatians34, MG Maguchi. ¿Qué tal estáis? Un momento, voy a aparecer en pantalla. Me está cargando Subnautica, ¿vale? Luego lo abro. O sea, lo pongo aquí en pantalla porque es que está cargando los... Bueno, más de 40 leviatanes. Estaba contándolos, pero son muchos spawns nuevos. Ahí está el juego. No está el juego. Ay, siempre se me olvida. Tengo que cambiar el... ¿Cómo se llama? Lo que viene siendo lo que se ve de... En los directos, o sea, la overlay. Exacto, Mejimaguchi. Vale, pues a ver, ¿dónde lo dejamos? Lo dejamos en que ya teníamos una zona aquí, bien hecha. ¿Qué he preparado yo? Sé que he preparado una cosa fuera de cámara, pero ahora no me acuerdo. No he ido a explorar ni nada. Aparte de, creo, ir a la isla. Exacto. Ir a la isla, la del cañón, para coger diamantes, Coca-Cola barra litio. baja XD 7611 dice, yo siempre vuelvo. Y Coca-Cola también está por aquí. ¿Por qué he hecho eso fuera de cámara? Bien, es Negatians por lo 34 siguiente. dice, No me la acuerdo cómo se despedida lleva. la hace Coca-Cola. Nace. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de querer eso? Aquí está su regalito. Muy buen nombre siempre para apoyar a la causa y para la PC de la universidad. Muchas gracias, Maguchi. Aunque también debo decir que es mucho mejor lo que tengo aquí en la esquina, el coffee. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, no lo recomiendo. No digáis nada, o sea, no uséis el TTS, un momento. Quiero que escuchéis algo. O es mi imaginación. No es mi imaginación. No lo es. No lo es, no. Cuando grita así... Coca-Cola barra baja XD No, no lo es, 7611 no. dice, le hablo a Negatians. No, no, o sea, Nightmare no. Ward dice, Reaper, Yayi. Pero, ¿cómo que Reaper? Nightmare Ward No, dice, no puede espera, ser. ¿eso es un Reaper o un God? No, no, es un Reaper, pero no puede ser. Es decir... No, no puede ser. El Reaper está más lejos. Es que no sé si bajar, ¿sabéis? O sea... Bueno, lo que había preparado para este capítulo, o para este directo, es que le he puesto almacenamiento al Seamoth. ¿Por qué? Porque vamos a ir al bioma de las setas que necesitamos magnetita. ¿Por qué? ¿Dónde está? Allí. ¿Por qué? Hay que construir... Hay que construir esto. Como hay que construir esto, pues tenemos que ir al Nightmare bioma de Ward las dice, la setas. base ya no parece tan bien ubicada. Hombre, es que en ningún sitio puede hacer ninguna base. Vale. Me ha asustado con un bicho, porque choca contra él. Vale, no sé dónde está ese Reaper. No lo... Bueno, espera. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, el Reaper está migrando.
Sí, ¿no? Puede ser. Un momento que me llene la comida y el agua. Ah, por cierto, me he traído esto fuera de cámara. Así para que lo sepáis. Simplemente he ido a la isla, ¿vale? He hecho el camino aquel raro seguro que encontramos después de muchos intentos. Pues lo he hecho así. No. ¿Dónde lo...? No. A ver. No, no quiero cogerme los mármol. No sé dónde tirar las semillas, han desaparecido. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se caen al suelo si le estoy dando el botón correcto? Ahora. Me cago en... A ver, un momento. Cambiar contenedor. Negatians 34 dice: hoy te va a ir horrible, se nota. Sí, ¿no? No sé qué está pasando. Welcome aboard, Captain. Vale, lo que voy a hacer es poner aquí esto. Es que hay baterías en la cueva. Y otra cosa, otra cosa. Aquí era lo de las... Sí, esto, ¿para qué me lo voy a llevar? La célula de energía. Bueno, me lo llevo por si acaso. Estaría bien que se hiciera MG de barra nuevo. baja Maguchi dice: ah. Estaría bien que se hiciera de día. ¿Os imagináis que ahora veo el Reaper que se lleva el Simo? En plan, jaja. Esta base, a ver, está muy guay. Tengo que decir que es una de las bases más bonitas que he hecho. Y simétricas. Pero aparte de eso, por cierto, antes de que se me Coca-Cola olvide. barra baja XD 7611 dice: ojalá pasara eso. Tengo que poner ventanas aquí, aquí, en el otro MG lado, barra baja etcétera. Maguchi dice: eso era lo otro bue te quería comentar, Herme. Los TTs se escuchan muy fuertes en el vídeo. Se escuchan muy fuertes, vale, los aflojo un poco aquí. Y ya está. Es que es como lo oigo yo. Entonces, bueno, a veces se nos va un poco de las manos, pero ¿qué le vamos a hacer? Además, he resubido tal cual, no hay ni no está ni editado ni nada. ¿No se hace de día? Sí, se hace de día. Bien, por fin. Vale, voy a dejar esto y me como esto. Exacto. Mientras se acaba de hacer de día, un poco de energía extra no viene mal. Vamos aquí. A ver. Si preguntáis por qué espero que se haga de día, pues para encontrar el agujero. Vale que esté la marquita esa, pero... Aún estando la marquita. Y de paso, quiero saber qué Reaper estoy escuchando. Soy yo, no se escucha ningún Reaper. No escucho el Reaper. Ok, es sospechoso. Puede ser que por la noche... El agujero estaba por aquí. No, mentira, aquí había un Reaper. Estoy un poco confuso aquí, ¿no?
Pero aquí no hay un kelp. No preguntéis, ¿vale? Juraría que he pasado por aquí y esto no estaba. Ok. Pues vale. Lo que me faltaba, que los biomas se movieran de sitio. Un segundo. ¿Qué tan libre estoy de Reapers aquí abajo? ¡Un Ghostleviathan! No, hombre, claro que sí, no pasa nada. Si es un Ghostleviathan... Ah, pero es de los adultos. Creo. ¿Es de los adultos? No me ha quedado muy claro. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: al menos un God tiene que haber. Negatians 34 dice: es de las crías. Es de las crías, ¿verdad? Es pequeñito. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. No. Blueprint acquired. Mira, que te corto la cola. Joder, ¿qué le pasa? No le doy. Como te pille. Vale. Vale, recuperamos el oxígeno. Después tengo que ir a por magnetita, acordaros de eso. Nightmare Warning. No estoy hackeando, lo prometo. Me he quedado sordo, ¿por qué? ¿Es el ambiental? ¿Es el de voz? Integrating new PDA data. ¿Por qué se escucha tan fuerte? Ok. Me cago en todo. Sois pesaditos, ¿eh? Al final me mata. Al final me matan. Integrating new PDA data. Un golpe más de esos y estoy muerto. Si toco... Signal location uploaded to PDA. Integrating new PDA data. No, voy a ir a por oxígeno. Y está intentando morderme. 30 seconds. No me deja en paz, el bichito este. Nightmare Ward dice, ¿el no clip bien? No, no se puede clipear, ¿os acordáis? Ahora ya no pueden hacerlo porque como pusimos el mod para evitarlo. Buah, he entrado a toda velocidad y me he quedado enganchado. Vale, poco a poco. No toquen los pinchos. Hay algo arriba. Hay un montón de estos bichos ahora. Vale, se nota, ¿no? Lo de que han aumentado los spawns. Un mal movimiento puede costarte la vida. Ahí está lo que buscaba. Ya, pero me toca llevar eso. Rápido. Welcome aboard, Captain. Vale. Por algún motivo me han dado dos de titanio. Oxygen
No, no, no. Suelta. Nightmare Ward dice: no recomiendo jugártela a ese nivel. No, no, no. ¿Y tú qué quieres? ¡Fuera! Vale, necesito un sitio. Oh, oh. Vale, lo tengo. Vale, quiero eso. Nightmare Ward dice: me recuerdo al FNAF 5, de tener que hacer tareas y vigilar al mismo tiempo, jaja. Creo que están atacando al Gorle Bayazan. No, no, no. Fuera. Vale. Nightmare Ward dice: ¿eso era un Crabsnake bugueándose dentro del cielo en el fondo? Vale, no me acuerdo cuántos de magnetita necesito. Dos. Necesito dos. ¿Alguien ve alguno de magnetita? Que esté cerca a poder ser. Uno de magnetita. Uno de magnetita. Uno de magnetita. No sé dónde ha ido el Gosle Bayazan. Creo que se ha ido para el fondo. Voy a aprovechar que se ha ido. ¡Adi! Maximum depth reached. Hull damage imminent. ADN de retador de cueva. Oh no, está allí la magnetita. Creo que tengo al Ghost encima. Vale, intentemos coger un poco más de magnetita. Me la estoy jugando. Como aparezca el Ghost, me va a reventar. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Vale. Ya está. Ahora tenemos que salir. Vale, poco a poco. Ahora que nos ha dado un descanso el Ghost. Vale.
Vámonos, vámonos. Vale, tenemos la magnetita. Vale. ¿Dónde? He oído un Reaper, ¿dónde? Vale, vámonos. Vámonos, estoy escuchando otro Reaper por aquí, no quiero. ¿Alguien más piensa que llegar a la Aurora va a ser muy chungo? Porque yo sí. Vale, pues ya está. No recomiendo jugártela a ese nivel, ya. Pero me la he tenido. Negatians 34 dice, yo igual. Welcome aboard, Captain. No sé, no, yo no he visto ninguno buquearse, vaya. El último Ghost Leviathan, a lo mejor. Ha sido un poco raro. Pero los demás... Y tenemos... Sonar. ¿Y para qué queremos el sonar, diréis? Pues porque necesitamos ir a un sitio chungo. Entonces, tengo que calcular cómo voy a ir. Porque, claro. Ups. Dime qué. Nightmare Ward dice: o sea, literalmente le vi irse a los backrooms en una roca XD. Uf, suerte que son dos de magnetita. Me da un chungo. F. Vale, tenemos dos de magnetita. Plastiacero. No creo que pueda hacer plastiacero, ¿verdad? El enameled glass era con uno o con dos dientes de acechador. Con uno. O sea que aquí tenemos el diente que necesitamos, pero necesitamos dos de cuarzo. Vamos allá. Uy. No, ¿ah? Oh, se está haciendo de noche otra vez. No quiero. A ver, necesitamos cuarzo. ¿Dónde podemos encontrar cuarzo a estas alturas? No he dicho nada. ¡Tará! Y así es como se consigue cuarzo. Rapidito. Ah, no, por aquí, por aquí. Y... No, no lo podía buguear. Y necesito esto. ¡Ah! ¡No! Y necesito una cosa muy interesante. Tará. Vale, tenemos la de ultra alta capacidad. Lo que hay una cosa que me falta por investigar y aún no la hemos encontrado. Y es raro. Ah, muy bien. Desmarcar todo. Ahora construimos la mejora de profundidad. Y se lo colocamos. 500 metros, me sirve. Me quedo bugueado. Vale, ¿alguien ha visto unas piezas moradas que hemos escaneado? Es que no sé si alguien lo habrá visto. Pero necesitamos construir una máquina que es...
Es esta de aquí. No sé si tenemos todo. A ver. Lo voy a construir. No sé dónde construirlo. Negatians 34 dice, ¿una estación de mejoras oscura? Hongo ácido. Ahora veréis qué es muy guay. No me gusta la idea. Vale, ya está. Entro por el lado porque son menos frames de entrar. ¡Oh, qué bonito! ¡No! Así está. ¡Oh, batería de iones! ¡No! Quería mi mega tanque de oxígeno. Bueno. Negatians 34 dice, párese de Vegeta. ¡Ay, no puedo hacerme la mega! Tenemos la ultra... Tenemos la botella de ultra alta capacidad y esta es la mega, o sea, la de oxígeno, pero mega, ya está. El megatanque de oxígeno. Vale, pues... Negatians 34 dice, es una estación de mega mejoras, wow. Sí, pero no lo podemos hacer. Carita triste. Y esto nos falta. Tengo esto. Oh... Oh, vale. Ostras, el reptador de sangre es el de... El de Bloodkill. Robot Alien, creo que ya lo teníamos. Crustápodo. ¿Qué era el crustápodo? Vale, entiendo. Pues yo no he visto el crustápodo. Porque el crustápodo es el que está también en el Bloodkill. O sea, el Crab Squid. Vale. Me gustaría construir esto. Puedo. ¿Dónde lo puedo poner? ¿Dónde lo pongo? Aquí. Nightmare Ward dice, UF va a estar difícil. Vaya, hombre. Pues si queremos pits, hay que hacerlo. MG barra baja Maguchi dice, ¿el Rock Puncher es exclusivo de Below Zero? Sí. Efectivamente. Echo de menos el, FCS Studio. El modo de este con los taladros para recoger materiales automáticamente. Negatians 34 dice, posponlo XD. Vale, hacemos así. Oye, hay baterías, ¿eh? No hay baterías, vale. Pues a ver, tú te vas a cargar. Vale. ¡Yeah! Ah, dirás, ¿qué es esto? ¿Cómo llamamos a la base? Son dos bases, así que no sé cómo la podemos llamar.
¿Qué nombre le ponemos? No se me ocurre ninguna ahora. Negatians 34 dice: Aurora Base. El Meteos mi casita. Es que vamos a tener dos bases, por eso lo digo. No. Yeah. No sé dónde saldrá lo del nombre. ¿Habéis visto? Sale la hora de mi... O sea, es literalmente la hora del juego. ¿Queréis una luz... rojita? ¿O la creéis mejor como estaba? Negatians 34 dice: Yo de ellas lo de Aurora porque está cerca de la Aurora. Negatians 34 dice: Ay, no. Luz verde oscura. Nightmare Ward dice: La quiero RGB Full Gamer 9000. Qué feo queda. Blanco nuclear. Ay, Dios mío. Oh. No, no, no. Menos negro. Menos negro, menos negro. No. Ah, es más oscuro. Un poquito más oscuro. Y la luz. Wow. O sea, wow. ¿Esto qué es? Negatians 34 dice: Morado más oscuro. Oh. Nightmare Ward dice: Porque parece una nave de Star Wars. Wow. No sé qué es módulo de extracción. Voy a mirar qué es. Supongo que es esto. ¡Ostras, qué guapo! Sí, vi guapísimo así. Para nada he copiado las texturas y el color de la mesa esta. Para nada. No sé qué es esto. No, no cambia nada, así que de momento aplicar. La base, obviamente, un color que para nada se vea. O sea, estamos locos. Está verde. Welcome aboard, Captain. Nadie va a verlo. Eso Negatians 34 dice: Base verde oscuro mejor. Es una buena estrategia que sea de color fuerte. No sé, demasiado oscuro, creo. Le ponemos un color más... Ay, me equivoco de botón. Si tuviera ventana... Ah, oh, sí, perfecto. ¿Nos ha quedado una base? Ha quedado una base, vamos, bonita, bonita. ¿Qué necesito para hacer las cúpulas de cristal? Así, por saber.
Pues la de cristal es este. No, ese es el... Ah, es este. 4 enameled. Wow. No hay tantos dientes de acechador. Vale, a ver. Vital signs stabilizing. Vale. Y ahora... Vale. Ni tan mal, oye. Lo que vamos a hacer ahora es intentar ir al sitio este que... Negatians 34 dice, en una parte pintala de verde oscuro, ándale. ¿Cómo en una parte? Pero si así está guapísimo. Así va a quedar feo. Parecerá un moco. Negatians 34 dice, vale, no importa, mejor olvídalo. XD. XD. Vale, vamos al Simo. Ay, me he olvidado de dejar la herramienta. Un segundo. Dejo la herramienta porque si no voy a construir nada lejos. Vale. Lo llamo Reaper. No sé, ¿le ponemos algún nombre? Negatians 34 dice, sí, Reaper. Madre mía. Welcome aboard, Captain. All systems online. Decime la verdad, es la primera vez que tuneo tanto la base y el Simo. Diría yo que es la primera vez que tuneamos tanto eso. Negatians 34 dice, si te queda epic. O sea, disculpa. Ok. No voy a preguntar. Negatians 34 dice, eso XD. Sí, Nightmare eso. Ward dice, momentos en los que una persona siente que ha sido influyente en una serie. ¿Dónde está? Ah, está allí, vale. Ahí hay otro, vale. Ahora ya puedo ir un poco más, un poquito más a saco, no mucho más, pero un poquito más. Y no voy al siguiente trozo de la aurora, ¿vale?
Ahí de la Aurora, de la de Gassi. Es lo que tiene poner 2 millones de bichos. Que hasta ir. Qué susto me ha pegado el portarrecife, no me lo esperaba. Vale, está Reaper, así que paso de él. ¿Sabéis dónde voy? Pero es que tengo que ir, es que no tengo que ir. No hay otra, hay que ir. Que seguro que hay 50 Reapers, pero hay que ir. Hola, Cray, ¿qué tal? ¿Por qué me suena que esta planta la tengo que coger? Vale, veo Reaper. Será mejor dar un rodeo. Muy buena esa. Es buenísima. Vale, el Reaper está allí. No lo veo. Sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo. Tengo que meterme en ese agujero. Mira que me lo estaba oliendo que me iba a hacer algo, ¿eh? Es que no quiero que me vea. Va a venir a mí, fijo. Oh, no. Vale, no está. No está, no está, no está. No está, no está. Vale. Chill, tranquilidad. Pero eso me lo tengo que llevar. Una. Espera. Vale, tengo el cuchillo. Está ahí arriba, ¿no? Está ahí arriba, vale. Vale, no me ha pillado ninguna sanguijuela, bien. Eso es bueno. Lo malo, que está arriba los trozos de la aurora que tengo que explorar. Mira la sanguijuela. Vale. A ver cómo la hacemos para no pillar. ¡Hala! No sé qué ha pasado aquí. Y tampoco sé por qué hay tanto ADN. Cantidad de ADN. Es que... Ah, ostras. Necesitaba para el siguiente rubí, creo que era. Puede ser. ¿Dónde están las mejoras? MK3. 3 de rubí. ¿Cómo lo hago? Está ahí delante el rubí. No me pinches, no me pinches. Vale. ¡Oh, rubí! Sigue estando arriba el bicho. Au. Bicho.
No me gusta nada. Vale, a ver. Dicho. Vale. ¿Dónde está? Estoy mirando a ver si encuentro rubí por las paredes. Es que tengo que subir un poco, es que si no... Lo que ahora mismo me está rayando es no ver... Oh, detalle ocular. Ya sé que no es para ahora, estoy haciendo un poco de speedrun aquí, pero... Me viene bien. Me viene bien. Eso me dijo ella. A ver, ya verás. Ya verás. Con tranquilidad. Vale, estoy en zona de cueva. No sé si me sale a cuenta abrirlo, pero bueno. New creature discovered. No. Vale. Estos peces se van a morir. Anda, bien. Y encima está... ¿Dónde ha sido eso? ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, lo habéis oído. O sea, he oído un ghost levy hacia... ¿Dónde? O sea, lo he oído clarísimamente, vaya. Y es que no veo. ¿Ves? Por eso no quería pintar el Simos de negro. No lo veo. Vale, a ver. Integrating new PDA data. Quedó sordo, perfecto. ¿Dónde estaba la entrada? Aquí. Integrating new PDA data. Integrating new PDA data. Vale. Creo que he visto Ruby. Veo los ojitos sin la luz del Simos. Vale, poco a poco. Voy a pillar de una forma para ir a lo de arriba. Oh, no. No me la habéis recordado, gracias, ¿eh? Gracias por no haberme recordado una cosa. Tengo que ir también al trozo grande de la aurora, porque allí es donde está uno de los componentes importantes. ¡Ja! Voy a morir. Está el bicho, ¿verdad? Está. ¿Cómo lo hago? Vale, tengo que ir a los trozos que tengo justo encima mío. Pero no quiero que me coman. Me tiro, me estoy... es que estoy haciendo yo qué sé.
Ya verás, me va a aparecer el bicho por aquí. Me va a dar un chungo. ¿Dónde estás? Venga, aparece. Jolín. Es que no sé qué tan buena idea sea salir del Seamoth. A ver, una idea buena sería reparar el Seamoth. Esa es una buena idea, buenísima. Solo necesito que se vaya hacia el fondo. Y ahora a través de estos agujeritos intentar... No habrá nadie aquí abajo. Vale, sé dónde estoy. Eso puede ser un problema, pero bueno. Voy a hacer como los peces. Me asumo. Y si veo una cola, pues XD. Oh, mira, agua. Vale, menos mal. ¿Esto qué es? El crustápodo. Ah, no sé si este ya lo tenía o era el otro. Vale, cortador láser. Y abrir puerta. Bueno, hay que buscar estrategias para todo. Y esperaros que aún tengo que ir al trozo grande que está al lado de esto, ya veréis. Ya veréis la liada que va a ser esto. Que yo ya no me acordaba que tenía que ir allí, pero... Esto era la... ¿Veis cómo era algo importante? Esto no lo tengo, de verdad. Como me des titanio, lo tiro. Vale. Vale, 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 vale. Vale, de momento. Espera, ¿este cuál es? Ah, ya lo tengo. Vale, oxígeno. Este es el fácil, este es el que está delante. Ah, tengo que ir al que está al fondo. Vale. Vale, vale, vale. Un poquito de agua. A ver. Reaper. ¿Tengo que ir a ese? Reaper. Un momento. Un momento que hago un ping. Le he visto la cola. Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. ¿Cómo que un known? Pues claro que lo sabes. Si se ha estrellado la aurora, ¿tú qué crees? No sé si estoy en el radio. Vale, necesito oxígeno. Se me fue el internet. Vaya hombre, en el momento más tenso. ¡Ábrete! Tengo miedo. ¡Entra! Vale.
Solo voy a decir una cosa. Y es suerte. Suerte que deja el Seamoth allí. Y suerte que me he hecho la bombona de oxígeno. Lo tengo encima. Vale. Ok, podemos continuar. No lo veo. Lo veo. Miércoles por ahí no es. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No es aquí. Métete en la cueva. Métete en la cueva. Vale. Vale, hasta que no vea. MG/Maguchi dice: Ebolio. Me estaba haciendo un yogurt con cereales. Nice. Yo estoy sufriendo. A ver, escucho el siguiente Reaper. ¿Dónde puñeta está? Lo oigo, pero no lo veo. Allá al fondo. No. MG/ Maguchi dice: ¿De qué me perdí, papasito chulo? No me fastidies. Vale, pues a enfrentarse contra el mundo. To plant life on the seafloor suggests this may be the migration path of a huge bottom-dwelling life form. Money. Vale, reactor, uno de tres. Bien, tenemos brazo. Nightmare Ward dice: suerte. Te dejo que veo que se me va a caer el móvil en la cara al final. Eso o me duermo con el auricular. De nuevo. De nuevo. Ok. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Nightmare Ward dice: hoy al menos parece que hay un chat más vivo. Sí, ¿no? Un chat más vivo, pero yo no lo estoy tan seguro en el juego. No se te ocurra darme un golpe que me muero. Fastidies, están aquí los trozos del ciclo. Por favor, háganme el favor de no destruirme el silo. Vale.
Pues choco contigo. Y hace otro ping. Qué mala gente es el bendito. ¿Qué me dices? Mira. Al final sí que me tenía que haber traído una batería. No me lo creo. En serio, eres muy pesado. Vale, a ver. Vale, necesito avanzar. ¿Dónde estaba el agujero aquí? Aquí. Sí, esto me sirve. No creo que me dé mucho tiempo, pero... Ahora iré al Seamoth para que no me lo destruya a golpes el curvador. Integrating new PDA data. Siento titanio, pero... Suerte que no me ha enviado lejos. Suerte que no me ha enviado lejos. A ver, que necesito lo del Prawn que estaba por aquí, creo. O lo del Cyclops. Vale. Por aquí no había una PDA o algo así. No parece haber nada más, vale. Ya nos podemos ir tranquilamente de aquí. Bueno, tranquilamente. Todo lo tranquilamente que se pueda. No sé si necesito mucho, si necesito pocos, pero... Me los llevo. Ya está otra vez aquí. Intenten lanzarme bolas. Mira cómo lo intenta. Hombre, si fuera de 10 estaría muy bien. Ups. No me lances. Vale, sí.
ahora tenemos que entrar por este lado. No veo. Nada. Esto es algo. No hay nada. Como sea la parte de la superficie, me da miedo. No parece haber nada más. Perfecto. Pues ya nos podemos ir, ahora sí que sí. Ahora con tranquilidad. Deberíamos intentar salir. Voy a meterme tranquilamente aquí. La tengo detrás, ¿verdad? Mira, ya que estoy aquí, este era... No, este no es, es el otro. Siempre me confundo entre la pluma y la hierba fantasma. Yo no sé cómo me las apaño. No sé qué he reparado. Vale, perfecto. No lo veo. Vale, lo veo. Vale, a ver, me queda poca comida y poca agua. Tengo que salir de aquí. Seek fluid intake. Exactamente. Con tranquilidad. O sea, la tensión que estoy recibiendo esta vez en Subnautica es... Vamos. Siga pegando estos golpes a Cyclops, lo voy a romper.
Estoy mirando para todos lados porque yo ya no sé. Oh. Porque no sé. Oh. Ah, bueno. Ah, bueno. Corre por tu vida. Corre, vete ahí. Había dos. No había uno. Habían dos. ¿Alguno más? Corre, corre. No mires atrás, tú sigue. Guau. Vale. Mi casita parte 1, Aurora. Seek fluid intake immediately. Ya voy. Lo siento, pero voy a guardar. O sea, voy a guardar partida aquí después de lo que acabo de sufrir. ¡Ostras! Vale. No. Calorie intake recommended. Negatians 34 dice, ¿ya deba acabar? No, no, no voy a acabar. Solo quiero guardar partida después de haber hecho eso. Guardar. No se acaba, ¿no? Aún queda. Uf. Qué tranquilidad, ¿no? Estar en la base. Ay. No voy a sacar los peces de aquí, porque estos peces, ya que me los han dado... Quiero hacer un acuario. ¿Cómo será el acuario? Si los colores que le he puesto a la base son estos. Lo veremos en breve, seguramente. Necesito la herramienta de construcción. Aquí. Aquí. Pero lo necesito aquí. A ver, vamos por partes. Primero. Lo de los pets... Lo voy a hacer en esta zona. No sé cuántos tipos de ADN hay. Ni por qué están cayendo tantos, pero... De momento tenemos dos, que son... El rojo y el verde. Creo que también tenemos otros dos, que era el azul. No sé por qué está torcido, pero bueno, ya sabéis, lo de siempre, vaya. Ah, no cabe. Pues aquí. El azul lo tengo que ir a buscar, que lo tenemos en... En las cajas de abajo de la cápsula salvavidas, creo. Obviamente, aquí no. Buah, estoy pensando que tenemos que ir a por níquel y me va a dar un chungo. Simo, te voy a poner a cargar la batería. Ahí está. Y voy a ir con el Seaglide. Y de paso me curo, que en la cápsula de salvavidas tenemos lo de los medkits. Ay. ¿Sabéis esa sensación de que haces algo bien, pero es porque algo va a salir muy mal? Pues... ¿Esto qué es? Es que son reptador de cueva. ¿Cómo va a haber reptador de cueva aquí? Estamos tontos. Por cierto, esto me da titanio. Uy.
Uy. Ahí. Mira, titanio gratis. Ya diréis, pero si has tirado titanio ya porque no sabía si iba a necesitar más. Retador de cueva. ¡Robot alien! ¡Robot alien! Yo creo que el robot alien solo iba a aparecer en... Entonces, ¿cuál nos falta? Tenemos el crustápodo... Ahora no sé cuál falta. Ahora lo miramos. No, ya lo sé, no me he curado. Soy bobo. Vale, todo esto son muestras de robot alien. Esta no, este no. Este es muestra de retador. Vale, entonces. Crustápodo. Y reptador de sangre. Entonces. Tenemos los cuatro. No creo que pueda hacer esto, pero... O sea, yo me he quedado sin... El titanio, como siempre. Yo ya no sé dónde buscar titanio. ¿Dónde saco titanio yo? Creo que voy a ir con el Simoth a buscar titanio donde sea. Bueno, está al 52 de batería. Como llevo una célula de energía encima, yo creo que ya me sirve. Es que mirad la de... ¿Hay ADN por todos lados? Supongo que es normal para que no haya... No haya problema con el mod. This is Officer Keen in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Me he traído esto. Me cago en... Adiós, ¿por qué te has traído esto? Porque se... lo que quería era plantarlo. El Reaper estaba ahí delante. Necesitamos cuarzo. Vale, me voy a esconder un momento. ¿Qué necesita? Cosas que necesitamos. Vamos a marcarlas porque si no, se me va a liar todo. Necesitamos. MK... No, ¿dónde vas? Del Prawn, no, del Simoth. Simoth. Necesitamos... Necesitamos... Este. No es que lo necesitemos, es que lo quiero hacer. No, ese momento no. ¿Dónde está el acuario? Espera, ¿no tenemos acuario? No tenemos el acuario. Haremos este acuario. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sé que necesito algo más y no sé el qué. Vale, pues yo creo que ya está. Tenemos que hacer todo eso. Vale, acabo de ver cuarzo. Welcome aboard, Captain. Vale.
He frenado el golpe haciendo una animación. Perfecto. Que no me haya visto, por fin. Vale, tengo dos de cuarzo. Me hace mucha falta cuarzo, ¿no? No sé qué está pasando. En esta serie el cuarzo nos está costando un montón. Normalmente cogemos un montón de cuarzo por todos lados. Y esta vez es como... No, no hay cuarzo. No te quiero dar cuarzo. No le apetece al juego. Encima me ha tocado una generación de las chungas. Bueno, sí. Mira, vamos a iluminarlo. Ale. Oro, plomo. ¿Hay algo más por aquí? No. A ver. Vale. Bueno, ahora puedo ver dónde están los Reaper y eso, a ver. Ya sé dónde voy a conseguir cuarzo. No estoy seguro, pero por probar. En esta cueva no habrá cuarzo, en la parte de abajo. Hay uno. Vale, no hay Reapers. Están lanzando púas. Ay. No. No. Vale, vale, vale. Cuarzo. Vale, tenemos cuarzo por aquí. Suerte que esta zona es segura. A ver, entre comillas, ¿no? Si no estuviera la planta esta que lanza espinas, pero sí, es segura. Bueno, vamos a dejar todo aquí. Y nos falta titanio. Qué bien me vendría. Es que es literal, no sé dónde conseguir titanio. La única forma que se me ocurre es rompiendo menas, pero es que rompiendo menas. Es mejor llevarme la chatarra directamente. No veo. Está empezando a ser un problema que el Seamoth sea de color negro, ¿eh? Vale, voy a dejar los peces en la taquilla de las plantas. En este. Y lo que vamos a hacer es... vamos a dejar el cuarzo aquí. También el plomo, porque... Mira. Vale, ya sé qué ha pasado. Es que el plomo va aquí. Lo que pasa es que es agujero, ¿verdad? Sí. Titanio en este lado. Oro. Y plata. Entonces. Mira, pues sí que tenemos... Oh, se me ha ocurrido una idea. ¿Dónde están los peces?
No, esos no son peces. A ver, un momento, ¿por qué? Porque yo vengo por aquí, pero hay otra entrada, ¿no? Vale. Ah, puedo ponerlos todos, pues entonces esto me sobra. Pues mira, como me ha sobrado, tengo una idea. A lo mejor que tenga color el cristal no es buena idea. Perfecto. Era para no desperdiciar el cristal que acabamos de generar. Vale, ahora tenemos titanio. A ver si lo adivino. No tengo placas de coral. Y tengo cobre. ¡No tengo cobre! Bueno, pues nada, estas cosas pasan. Hay que ir a buscar materiales. A ver. No veo. Necesito cobre. Necesito mucho cobre. Necesito 8 de cobre. Bueno, lo bueno es que buscando cobre encontraremos titanio. Se levantó con el pie izquierdo de la cama. Nada, eso es titanio. Nada, eso es plata. Nada, eso es plomo. Cuarzo. Pues nada. Vale. Tenemos 2. Perfecto. Por eso a veces esto lo hago fuera de cámara. A veces. Porque ahora necesitamos 8. Y es un poco XD. Todo porque quiero hacer lo de los pets, para variar un poco, no solo avanzar, avanzar, avanzar. Pero no me esperaba que tuviera que farmear 12... ¡Ay, 12! 8 de cobre. Tengo que farmear 12 y ya me pego un tiro. Vale, tenemos 3... Es que encima me ha tocado... El que tiene las entradas cerradas. Es que... Tengo una idea. Thank you.
pero quieren llevarse la piedra. ¡Llévense la piedra! ¿Y si la lleven? Lo conseguí. Despejé la zona. Madre mía, la que tengo que liar simplemente para abrir una cueva. Porque están cerradas. Vale. Au. Vale. No tengo la linterna ni nada equipada. A ver. Titanio. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: ¿Herme va a volver Trollnautica? En algún momento. Au. Anda. En algún momento. No me he muerto. No me queda mucho. Ay, Dios. A ver si tengo suerte y hay un medkit. Un momento, va a entrar algo en el ojo. Playing partially translated broadcast. Biological subjects designated mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Ah. Bien, ¿no? Vale, tengo dos oportunidades para encontrar un poquito más de cobre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, me faltan dos. No, por aquí ya he salido. A ver. Esto va a ser titanio, es que lo veo. Vale, vamos a dejar materiales y otra vez. Disculpad que tenga que farmear, pero es que es así Subnautica. A veces hay que hacer un poco de farming. No es un farmeo exagerado, pero un poquito. Un poquito básicamente porque tengo el mod, si no, esto no lo tendría que hacer. A ver, titanio. Negatians 34 dice... Yo te disculpo. Yo te disculpo. Falta uno de cobre. 3, 6. Sí, es que faltan. Negatians 34 dice... Plata. Es que si te la pusiste difícil. Sí. Pero es porque yo he jugado muchísimas veces al juego. Entonces me lo sé de memoria. Sí, claro. Voy a construir con el reparador. Y con el escáner, sí, sí. Entonces, XD. Alambre de cobre. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice: como Negatias te disculpa, yo también te disculpo. Negatians 34 dice: lo sé si las he visto todas las veces que lo has jugado. Es que no sé. Me lo he puesto así de difícil porque he dicho, ¿por qué no? En plan, me lo he pasado tantas veces que hacer que algo te impida hacer muchas cosas y te deje muy pocas opciones es la única forma de hacerlo más difícil. En realidad los Reapers y todo eso es fácil de esquivar.
Yo lo estoy haciendo así porque no quiero que rompan el Seamoth, porque entonces tardaríamos más. Pero técnicamente, aún estando el Reaper cerca, puedes esquivarlo, es muy fácil. Y no, no es bromas, se puede esquivar muy fácil. O si no, acordaros de Trollnautica, cuando me spawneabais los Reaper cerca, los esquivaba todos. Lo que no me gusta es el sonido del Reaper cuando está cerca, el grito ese, es que es horrible. No es que dé miedo, es que es horrible. Me destroza los tímpanos. Si dijeras que es un rugido como... Negatians 34 dice, pero no. Yo no aparecía en Trollnautica. XD. El Reaper suena como un tren averiado. Básicamente, suena un tren averiado. Uy, mira. Esto me puede venir bien para Titania. Negatians 34 dice, ¿va cuando temporada 2 de Trollnautica? No sé, ya veré. Porque después de este Coca-Cola Náutica, barra baja XD 7611 dice, el Herme tuve suerte de que no pude estar en Trollnautica. No, y tampoco hizo falta, no te preocupes. Me bugueaban cada 2x3. Yo aún no sé ni cómo me pasé el juego. Me enviaban al Void o me tiraban a betas detrás de la Aurora y cosas así. Así que... Así que... No, esto es oro. Negatians 34 dice, te lo pasaste por el poder de guión. Y por el poder del guión. Vale. Vital signs stabilizing. Estaría bien que se me regenerara la salud ahora que he comido. 1, 2, 3, 4. Y los que me han sobrado, energía. Aquí no se desperdicia nada. Vale. Lo que pasa es que no tengo el monitor de los pets. Pero bueno. Negatians 34 dice, ¿y si vas por las S? Negatians 34 dice, digo si es que se peudes. Partes de cur... Negatians 34 dice, ¿qué? ¿Cara neutral te puedes hacer un curvador? No. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí las cosas de decorar? Ay, no. No puede ser. No. No, no. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, tal vez sean el mismo creador. Negatians 34 dice, bu.
Negatians 34 dice, cangrejo. Ay, qué mono. Hola. Ya lo puedo tocar. Mira, tengo una mascota. Mira, le puedo hacer pet, 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 pet. Lo que ha pasado es que se han mezclado las dos máquinas. Ahora cada vez que toque algo de aquí, creo que construiré algo random de pet. Negatians 34 dice, ¿podrás tener un Reaper? Bueno. Bueno, tenemos un pet. Pero es que ha desaparecido mi figurita. Me ha desaparecido el muñeco de Dragon Marino. Negatians 34 dice, ya debugueo. Sí, ya empezamos con los bugs. Bueno, pero tenemos un pet. Negatians 34 dice, ponle correa. Lo que me gusta es que es azul. Bueno, es azulito, algo es algo. Yo creo que se ha bugueado bastante fuerte. Porque si no recuerdo mal, el constructor de... Negatians 34 dice, Hermes Jr. Es que es este, el fabricador de decoraciones. Es este. Es que es este, no ese. Negatians 34 dice, el cangrejo es Herme Jr. Voy a guardar porque creo que voy a hacer una bobada. Negatians 34 dice, dispositivo del fin del mundo. No, porque se ha convertido en otro Dave. Negatians 34 dice, más Herme Juniors. Algo está saliendo extremadamente mal. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, top 10 bugs más grandes en mod Nautica. Negatians 34 dice, y eso que habían más en las otras series. No puedo construirlo ahora.
Un momento. No puedo construirlo. Voy a hacer una partida en creativo. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be MG barra baja Maguchi dice, entonces, ¿tocar a resetear? No. For your safety, please pack supplies for long journeys. No voy a resetear. And stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Welcome aboard, Captain. The tool is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Motivational note. Craig McGill crash landed in the acid swamps of Boreal 9, fought off arachnid kidney poachers, and hijacked a tame Star War. If he can do all that, you can survive one more day. A lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor reiniciando el juego. ¿Te imaginas que cada vez que quiera construir algo tenga que reiniciar el juego? O sea, me parece un poquito feo. Pero reinicio solo el juego, ¿eh? No voy a reiniciar MG el PC. Barra baja Maguchi dice... Erme, yo creo que sí. Tocará rehacer partida. No, no quiero. No quiero. No quiero. Con todo lo que hemos avanzado, no quiero. Lo que pasa es que tendré que quitar algún mod, porque si no... Mira, si tengo que reiniciar partida, cambio los mods. Aviso. Y me lo pongo más difícil. Pero me lo pondré difícil sin Reapers. Y veréis qué jajas. Vale. ¿Es necesario que hayan pets? MG barra baja Maguchi dice... Tipo, construyes todo tal cual como lo tenías en creativo y ya pues avanzas desde ahí y ya lo pones en survival. No, porque tendré que hacerlo de cero. Tengo que quitar mods para que esto se arregle. Tengo que quitar el de las decoraciones. ¿Ves? Cada vez que construyo sale un... Un Dave. Muchos Dave. Dave everywhere. MG barra baja Maguchi dice... Ya pues quita el mod de las decoraciones. Ya verás, voy a perder la partida como... Veremos. Quito el mod de las decoraciones. A ver.
Esto no estaba previsto para hoy, ¿eh? Porque no lo tengo en Legacy, que si no, lo iba a tener en Legacy y hago una cosa. Pero como no lo tengo en... En eso... Subnautica... Epinix... Plugins... Es cuando habrá petado todo. Abriendo jueguito. Negatians 34 dice... Post Bugnautica regreso. Pues eso parece. Bugnautica apareció otra vez. Abro el creativo. Obviamente no voy a abrir la partida de momento. En Legacy... O sea, si pusieras una óptica en Legacy, querría probar un mod que es muy chungo. Era el mod de las decoraciones. Negatians 34 dice: ah. Ay, Dios mío. Ok, es peor que un Leviatán esto. Negatians 34 dice: bueno, un merp para los jajaja. ¿Qué mod más raro? ¿Quién es el alien robot? ¿Y el alien? No funciona. Bueno, ahora tengo miedo de ir a mi partida y verás. Qué mal terminó el temazo. Y yo eliminando los pets. No. Quité las decoraciones y se fueron. Vale, os explico. He quitado el mod de las decoraciones. Negatians 34 dice, ¿ya valió? Quité el mod de las decoraciones y hemos perdido todos los materiales. Sí.
Es Negatian lo que más 34 para el episodio dice, pues nada, se acabó la serie. La serie. Una serie de 3 capítulos de cómo petar el juego con solo 13 mods o menos. Coca-Cola barra baja XD 7611 dice, bueno, ahora empezar a Trollnautica risa. Esto es, es que esto es peor que un Reaper. Pero mucho, mucho peor que un Reaper. Pero funciona. Negatians 34 dice, a ver, mira un Reaper si de PUD. No, ya está, solo se puede esto y encima he borrado los que... ser. Vale, nota mental. El de los pets con el de las decoraciones, no ponerlos juntos. No me lo creo. Te dije que borrar ese de los pets. Negatians34 dice, post de se acabó ya, game over. Esto no se acabó. Administrar... en archivos locales. Negatians 34 dice, la revive porque es dueño del guión. Espérate, a ver si puedo. Si no, si no consigo hacer una cosa, voy a ponerlo en Legacy. Y voy a poner solo un mod. Es el único mod, creo yo, que puede que me frene. Creo. Negatians 34 dice, ¿el retorno de los antiguos? No. XD. El... a ver, ¿no me frenasteis? Con Trollnautica. No se me, no me frenó el random. El random no me frenó. Y lo que tampoco me frenó fue... ¿qué más? Random. Vosotros troleándome. Pero hay uno que sí podría y es un mod, pero ya lo probaré. Negatians 34 dice... los Reapers. Se abuela un poco. A ver. Vale, estas taquillas de aquí serán de decoración, ¿vale? No vamos a tocar
Lo que sea que hay aquí dentro no lo vamos a tocar. Por algún motivo los pets se han quedado. Bueno, no me atacan, ¿no? Son friendlies. Tengo los objetos. Tenemos los objetos. Vale, tenemos los objetos. Y tenemos el de las decoraciones, vale. Por mí está bien. Vale, pues... Ah, ostras, cuánto cobre. Pues nada. Suerte que he desconstruido el... la máquina antes de tal. Bueno. Podemos continuar. Ha sido un pequeño susto. ¿Qué iba a hacer yo? Te me ha olvidado. ¿Cuál es el siguiente sitio donde tenemos que ir? A ninguno. A ninguno porque hay que mejorar el Seamoth. Y no sé si podemos. No, este no es. Vale, pues vamos a mejorar. Welcome aboard, Captain. Oh, MG barra baja Maguchi dice: ufa, menos mal. Si se corrompe la partida, me iba a mosquear. Con lo que disfruto el Subnautica. Ah, no te preocupes, si se hubiera corrompido, lo hubiera arreglado. O sea, arreglado. Hubiera empezado otro nuevo, pero más difícil. Era más difícil que con Reaper, sí. Hay una cosa que sí me podría liar mucho. No sé por qué ponía sin energía, pero oye. Vale, pues nada, lo he solucionado. A ver. Negatians 34 dice: duro mucho eso. Sí, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer... Ah, pero hemos gastado las baterías, da igual. Vamos a intentar... Bueno, es que queda media hora de directo. Vamos a... All systems online. Vamos al bloque. Tenemos que ir a Bloodkelp. Al Bloodkelp. No vamos al Bloodkelp. Esperaros un momento. ¿Podré buguear el juego a mi favor? Negatians 34 dice: buguealo a tu favor. Bugueado. Thank you.
Aquí vamos a plantar uno. Aquí vamos a plantar el otro. Así no. Quiero plantar el otro sin toque, gracias. Y aquí vamos a plantar otro. Y aquí... no. Aquí... 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 a ver si consigo... vale, poco a poco... eso está más torcido... vale. Y voy a poner otro por aquí. Sé que no sabéis qué estoy haciendo, pero seguramente sí sabéis qué estoy haciendo. Así no se hace, pero bueno. Es mejor tener los materiales cerca. Siguiente. Un soda tridimensional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, yo creo que con 4 para el pequeño cultivo este ya me sirve. Vale. Para... ¿dónde está mi Simoz? ¿Debería estar aquí las semillas? Sí. Aquí no. Aquí sí. Y mi cuchillo. Vale, y ahora todo. Todo, 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 todo. Oxygen. Oh no, mi ahogo. A ver. Como vamos a ir al Bloodkelp, de paso me traigo la plantita de allí. No sin antes. Ahí está. Escucho el Reaper. Vale. Iré para allá. Un poco más de oxígeno, please. Vale, vamos. Vale. Voy a ir a esta cueva de aquí. Voy a bajar hasta el fondo. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Y me llevo esto. Oxygen efficiency greatly decreased. Vale. Ahora planto esto. Yo avanzo poco a poco. A ver, lo voy a plantar al lado del ojo, el tallo ocular.
que es este de ahí. Vale. Y creo que no me dejo nada. Sí, guardar. Vale, voy a hacer que el personaje coma y voy directo a por cosas. Vale, pues allá vamos. Vamos a ver qué tal nos... Bueno, ya sabemos qué va a pasar. Me queda 68 de vida al Simoth. ¿Se puede saber qué ha pasado? Con lo bien que iba hasta que atropellé a un pep. Leñi. Vale. Vamos a frenar aquí un momento. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. No. Un ampel. ¿Qué hace un ampel aquí? Que me dejes. Vale. ¿Qué es eso? This ecological biome matches 7 of the 9 preconditions for stimulating terror in humans. Juraría que he visto algo. La hierba fantasma. No sé qué era, pero me ha dejado loco. Thank you.
Espero que aquí no haya nada raro. Aparte de los Crabsquid que están por aquí. En serio me quedo... Vale. Vale, pues vamos a seguir progresando, ¿no? Ahora que tenemos el... ¿cómo se llama? No había un brazo aquí. Ah, está aquí. Ahora que tenemos el sonar... Para entrar por aquí hay dos caminos, o por arriba o por abajo. Ninguno me gusta. No entiendo por qué está tan fuerte. Esto es lo que yo quiero. No. No necesito este, necesito el otro. Negatians 34 dice: muchos leviantanes fantasma, ¿no? Un poquito. Dino/Max51 dice: algo me dice que ya llegue justo cuando va a acabar. Bueno, casi. Casi. ¿Dónde está? Me falta un brazo. Negatians34 dice: 50-05. 50-05. A ver, ¿dónde está el brazo gancho que me falta? Juego, por favor. Negatians34 dice: digo 50 sobre 50. Me falta el brazo gancho, no me lo creo. Ah, ya sé dónde va a estar. Me la voy a jugar un poco bastante. Por favor. No me quiero asfixiar tampoco, claro. Oh, no. Oxygen. Volvemos donde estábamos. Nada por ahí.
What? ¿Es en serio? Vale. El brazo tiene que estar en algún sitio, y si no es aquí... Dino barra baja Max 51 dice, pues o el brazo está ahí o tendrás que ir al trozo abajo de la isla, que no creo que te guste la idea de estar al lado de Mountains. Yeah. Negatians 34 dice, estoy seguro que si llegas a perder te pegas un tiro, jaja. Al perder es difícil que me pierda en el mapa. Negatians 34 dice, o sea, morir. Bueno, ya que estamos aquí, pues a buscar patatas. Vamos a buscar patatas. Aún me falta encontrar piezas del Cyclops y todo. Y estoy aquí aún. Patatas, 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 patatas. Si alguien ve una patata, que me avise. Ya sabéis que las patatas son muy mala gente y se esconden. Eso no es una patata, pero también me viene bien. Indicate this biome contains unusually high concentrations of organic and fossilized remains. MG barra baja Maguchi dice, las 7. Veo la patata. Dino barra baja Max 51 dice, hay mucho níquel donde está el cráneo del Gargantuan joven. Patata. ¿Una patata más? Hay más patatas. Esta zona la han limpiado de patatas y hay 2 de oro. Welcome aboard, Captain. No sé para qué quiero el diamante, pero por si acaso. A lo mejor lo necesito. Vale. Por ahí estará el Ghost Leviathan, seguramente. Vamos para allá. Sabéis que no me traía ni tablilla ni nada, ¿no? En plan, he venido a lo loco. Porque quería el brazo gancho, pero ya veo que no. Negatians 34 dice, ¿esa sí se llama río pedido, no? Sí.
Los River. A veces en esta cueva. A veces. Negatians 34 dice: qué bueno que si me entendiste. XD. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Diamantito. Níquel. Diamantito. Dino barra baja Max 51 dice: sinceramente es mejor regresar a la base y prepararte porque para el Lost River sí necesitas bastante espacio. Una tablilla naranja y la azul. Bueno, técnicamente naranja y azul no... bueno, depende. 4 de níquel. No sé si eran 4 de níquel. Vale, pues vamos a intentar volver. No creo que sea muy difícil. No quería decirlo, por si acaso, pero ahora ya lo he dicho, así que... así que ahora... ya lo he gafado. A ver... vamos a intentarlo. Hay que ser... bueno. Estoy pensando que nos falta ir a Floating Islands. Y si allí no está el motor del Cyclops, tendremos que ir detrás de la Aurora. Y no me gusta, ¿eh? Local scans show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. Ah, sí, PDA. Juraría que acabo de estar. Dino barra baja Max 51 dice: pus igual la azul solo te dará un banco de datos de que le paso a la instalación, y la naranja solo hay creo que 3 cubos de iones y el pez monada, pero con el mod de las mascotas y habiendo otras 3 ubicaciones más no creo que lo quieras. XD. ¿Alguien más ha visto que el Ghost Leviathan me... o sea, el Ghost Leviathan, que no sé pronunciar, me ha golpeado y me ha regenerado la vida por un momento? ¿O soy yo que veo doble? Es decir, por un momento he visto 78 de vida cuando es imposible, ¿sabéis? Yo juraría que cuando tienes 61 y te golpean, no puedes tener más. ¿Cómo? Ah, me ha tirado pulpos.
Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. ¿No hay más chatarra? Vale, parece que no. Me viene bien la chatarra, por eso me la llevo. Ahora hay que vigilar. Vale, aquí él está lejos. Pero este está cerca. Bueno, hemos conseguido bastante titanio, que siempre nos falta. Uy. Si lo sé, me pongo el... Bueno, porque no puedo, porque es de Legacy, que si no me pongo el mod de volar. De que el Seamoth pueda volar. Ostras. Sé que debería dejar los objetos, pero... Pero voy a plantar todo de la forma más lenta posible. Ahora, ¿veis? Y ya he vaciado el sim. Welcome aboard, Captain. Vale, perfecto. Pues ya tenemos benceno y. No puedo abrir la taquilla. No tengo construido el... Ah, no. Lo del Seamoth. MK3, ¿cuál es el que lleva el Seamoth ahora mismo? Es que no sé si gastar el rubí en eso. Ese no es. Lleva el de MK3. Debería cargar células.
voy a cargar este. Debería cargar... ¿qué más? Este. Este. Y este. Vale. Ahora voy sin baterías. Me muero. Corre. Vital signs stabilizing. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Espero que me suba bastante la vida porque no veas. No. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se hacía? Un momento. Así no tengo que ir hasta la cápsula cada vez que me quiera curar. Me sube la vida un poco cada vez que tengo la comida y el agua entero. Es que para la batería de iones aún tengo que ir... tengo que ir a la lava... a no ser... no, pero claro. Necesito el Cyclops. Necesito el Cyclops. El problema es que... no necesito el Cyclops. Tendré que dar dos viajes largos, pero el Cyclops creo que lo puede hacer todo con el Prawn, ¿verdad? Puedo ir hasta... o sea, si consigo el Prawn que está en la Aurora, puedo ir hasta... la lava, creo. Porque si no recuerdo mal, la cianita se necesitaba para bajar abajo del todo. Exactamente, la cianita es para el abajo del todo, entonces el Prawn es este. Dino barra baja Max 51 dice, y para el siguiente directo veremos a Herme jugársela por un brazo y los tres motores del Cyclops que están al lado de Mountains. Nah, el motor no está al lado de Mountains, está en Craftfield. Me gasté el rubí. Eso era lo que estaba pensando, si gastarme el rubí o no. ¿Cuánto rubí he gastado? Ahora que digo en... ¿dónde está la... ¿dónde está el cargador de...? Cuando esté cargado, te desmonto. XD. Lo desmonto y ya está. Y estoy pensando que... lo que va a pasar en el siguiente capítulo de Mondnautica seguramente sea... 1. Ir a la Aurora. 2. Ir a Crackfield. 3. Ir a las Islas Flotantes. Intentar conseguir todos los materiales posibles y tecnología. ¿Qué más? ¡Ah, el cañón! Esto lo tenemos que llevar a la Aurora. Esto lo necesitamos en el Aurora. ¿Qué más? ¿Qué más? En Crashfield necesito algo. Creo que no. Y para las Islas Flotantes espero que no haya ningún Reaper. Mentira, va a haber 500 como siempre. Pero bueno. Negatians 34 dice... ¿rifle de estasis? El rifle de estasis...
Uy, perdón. Pues puede ser que no. Algo me dice que no tengo magnetita. Eso es níquel. Efectivamente, no tengo magnetita. Están aquí bugueados. Bueno. Mínimo lo de decorar las paredes y eso funciona bastante bien. Aurora. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. A ver. Hemos avanzado bastante. Pero hay que avanzar más. Mañana Subnautica, no lo sé. Uy, le da un golpe al terreno. Dino barra baja Max 51 dice: ahorita que lo pienso, si en las islas flotantes está el motor y el brazo, pero en la Aurora hay una razón lógica que ir solo por el Neptuno y como 15 baterías. Y por el Prawn. Yo el Prawn lo consigo en la Aurora. Es la forma más fácil de conseguir el Prawn. Porque están allí todos los trozos. Ah, y cerrar la radiación. Eso también es un punto. Las baterías me sirven. La comida también me sirve. El póster del gatito también. El peluche también es importante, el peluche. No sé qué hay más importante que el peluche. Negatians 34 dice: hoy no hago despedida. Hoy no hace despedida. Pues Coca-Cola no está. Coca-Cola se fue. La miniatura de la Aurora. Sí, pero la miniatura de la Aurora es cuando abres el camarote del capitán. Y de momento no nos ha salido el mensaje con el código. Así que... ¿habrá salido ya un Meti? No. Esto... no, mira, es que me quedo sin cobre. Ya tengo cobre. No tengo cobre. Es uno de titanio y uno de cobre. Pero vuelvo a tener no cobre. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Agradezco a todos los que habéis estado en este directo. Bueno, si me veis desde YouTube, pues dadle me gusta. Dino barra baja Max 51 dice: siempre ten cuidado cuando pongas la radio, porque cuando construyes una llega al instante un mensaje. Eso me viene bien para hacer speedrun de los mensajes, porque no veas qué palizón es esperar un día entero para que aparezca cada mensaje. Como decía, lo vamos a dejar por aquí. Agradezco a todos los que habéis visto este directo. Y si sois de YouTube, que sepáis que este directo lo estoy haciendo en Twitch, que lo suelo hacer a las 9:30 hora española, por si lo queréis saber. Intento que sea cada día, o casi cada día. Siempre aviso por Discord, que lo tenéis en los links de Linktree, que lo tenéis en la descripción. Y dicho esto, nos vemos en la siguiente con más. ¡Deu! MG barra baja Maguchi dice: adiós GNTFITA de YouTube. C me cuidan hasta el PROXIMO directo. DEUU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 U